Ahora voy a coger el tranvía, que es el tranvía eléctrico. Voy a desplazar andando 5 minutos para llegar a la parada de tranvía y luego para llegar a casa también necesito 5 minutos más. Entonces, el transporte público puede ayudar en incrementar también los niveles de actividad física. El bueno de Barcelona es que es una ciudad muy densa y muy con alta conectividad y es una ciudad muy transitable como peatón o con bicicleta y también el sistema de transporte público en la ciudad funciona bien y es casi más fácil desplazarse andando en bici o transporte público que coger su coche y luego buscar un parking que casi no se puede encontrar. La contaminación atmosférica está relacionada con mortalidad prematura, con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades respiratorias. También tiene efectos negativos en el aparato reproductivo, como puede resultar en efectos como bajo peso al nacer o parto prematuro. La contaminación acústica igual, estamos expuestos a altos niveles de ruido y esto puede resultar también en enfermedades cardiovasculares, en molestias, en estrés, en alteraciones del sueño. Entonces es una gran carga de enfermedad que está relacionada con estos factores ambientales a cuales estamos expuestos en ciudades.